Son las 7 de la mañana y 37 minutos. Continuamos con nuestra sección La Clave Política con invitados especiales de diferentes campañas políticas del departamento de Arauca. Ya pasó Carlos Guerrero, de Andrés Padilla, Hernando Pozo Parales, de Diana Galeano y de Renzo Martínez. Ya estuvo Camilo González también aquí como candidato a la alcaldía y ahora está en nuestra mesa de trabajo el gerente de la campaña del Centro Democrático, de Manuel Pérez Rueda, en Arauca. ¿Por qué? Vamos a tratar unos temas de algunas inhabilidades que circularon de una el día anterior, que circuló por algunos medios de comunicación y también por las redes sociales. Es Fernando Guzmán, gerente de campaña de Manuel Pérez Rueda, la gobernación de Arauca. Buenos días y gracias por aceptar la invitación, y entremos en materia una vez, iniciando sobre la supuesta inhabilidad que le ha salido a Manuel Pérez porque la hermana de él trabaja en la Contraloría Departamental de Arauca. Muy buenos días, Carlos, y muy buenos días a todas las personas que a través de la plataforma siguen este programa. Bueno, Magali Pérez, la hermana de Manuel, trabaja hace más de 15 años, 18, 19 años, trabaja allí en la Contraloría. Es una funcionaria que fue nombrada allí y lleva pues todo este tiempo en esta entidad. Esto que plantean hoy es simplemente una estrategia para tratar de persuadir a las personas que han tomado la decisión de apoyar a Manuel Pérez. Es una estrategia jurídica que utiliza elementos ciertos. La única verdad es que Magali trabaja allí en la Contraloría, ¿sí? Y que viene desarrollando una actividad de acuerdo a la carrera administrativa desde hace mucho tiempo. La otra verdad pues es que Manuel Pérez es el candidato a la gobernación y que es hermano de ella. Esas son las únicas dos verdades que hay allí. En cuanto a lo que tiene que ver con la supuesta inhabilidad, había que analizar lo siguiente. Primero que todo, Magali no ejerce ninguna autoridad política, civil o militar como establece la norma. Recuerde que la norma dice que quienes tengan parentesco con personas que ejerzan autoridad civil, política o militar, ¿sí? O administrativa en este caso también, pues tendrían que haberse retirado dos meses antes, ¿no? En este caso, como lo establece la ley. Y aquí ninguna de estas consideraciones se dan. Además, Magali, como funcionaria, estuvo en un momento encargada de las funciones, no del cargo, ¿sí? De las funciones del contralor, porque él muy seguramente salió de permiso o a hacer alguna diligencia dos, tres días y encarga las funciones. Entonces, no es un encargo del empleo como tal. El contralor siguió siendo contralor y ella siguió siendo la profesional especializada de la Contraloría. Entonces, lo que se quiere aquí es enredar a las personas, tratar de confundirlas y generar una supuesta inhabilidad que no existe por ningún lado. Y por otro lado, pues a través de una petición que elevan a la Procuraduría y a la misma Contraloría, donde están pidiendo información, y con esto han querido darle un manejo de tal forma que proponen, no, Manuel está inhabilitado. Para que eso suceda, debe realmente demostrarse a través de la vía judicial. ¿Por qué no lo demandaron si era que estaba supuestamente inhabilitado? Además que Magali lleva, como lo decía, trabajando allí hace 19 años aproximadamente, y la campaña empezó hace 3 meses. ¿Por qué hasta ahora lo vienen a sacar? Si sabe todo el mundo que Magali está allí. O sea que para haber sido candidato a la alcaldía de Tame y al concejal, que fue concejal, pues lo pueden habilitar porque la Contraloría tiene exactamente, todo el departamento. Exactamente. Claro, se supone que si tendría inhabilidades, entonces no hubiese podido ser concejal ni hubiese sido podido ser candidato a la alcaldía de Tame en las oportunidades que lo fue. Entonces, decir hoy, como una estrategia 4 días antes de las elecciones, que está inhabilitado simplemente es para generar preocupación en el pueblo que ha decidido votar masivamente por Manuel Pérez. Además, analicemos otro aspecto de orden jurídico, y es que el factor funcional de la inhabilidad está dirigido a proteger la posibilidad de que candidatos tengan ventaja sobre los demás. Entonces, analizamos el factor funcional en el sentido de que Magali Pérez, como funcionaria de la Contraloría, ¿de qué manera podría favorecer a Manuel Pérez? ¿Cuántos votos le podría poner o cuántos recursos le podría poner, sí, de tal forma que lo favorezca?
Esas inhabilidades están dirigidas a los alcaldes que manejan recursos, manejan personal, dan órdenes a los mismos gobernadores, dan órdenes, o a los gerentes de empresas industriales o comerciales del Estado, que dan órdenes, que tienen una planta de personal importante, que pueden de una u otra manera favorecer realmente a un candidato. Pero un empleado de una entidad no tiene esa capacidad, entonces no existe un factor funcional que permita establecer ese favorecimiento, que es lo que protege la norma, ¿sí? Que es lo que trata de proteger la norma. Por eso cuando usted fue alcalde, por ejemplo, y firmó contratos para uno u otra persona, le dan un tiempo para que usted deba retirarse de la actividad política y vuelva a aspirar. Es precisamente previendo que usted no tenga una ventaja sobre los demás, ¿sí? Al contrario, si se revisase aquí el tema de las ventajas, podríamos establecer qué candidato tiene el apoyo de todos del gobernador encargado de este departamento, qué candidato tiene el apoyo de todos los alcaldes, a qué candidato le hacen hasta concierto, ¿sí? Pagado con recursos del Estado. Entonces, son simplemente un sofisma de distracción para confundir al pueblo araucano, para tratar de generar un ambiente de tal manera que puedan detener el avance de la campaña. Pero hay que decirle que esto ya no tiene reversa, ya el pueblo araucano tomó una decisión, y además la gente conoce todas estas artimañas que se utilizan a última hora para tratar de confundir, ¿sí? Aquí hay que revisar los antecedentes jurídicos de los candidatos que se presentan, antecedentes, no situaciones que se monten a última hora. Hace poquito por ahí está circulando un documento supuestamente de la Fiscalía donde dicen que Manuel Pérez fue condenado por tener vínculos con terroristas. Lo acabé de mirar por ahí, me lo enviaron de un grupo que lo han subido. Entonces, hasta allá llega el desespero, la preocupación de estar montando cosas para tratar de confundir al pueblo araucano. Hay bueno, que decirle a los araucanos que... Bueno, yo quiero, antes de continuar, Guzmán, estoy buscando acá en la Fiscalía General de la Nación, nosotros estamos en un grupo de prensa de todo el país, y usted me dice que tiene fecha 23 de octubre, el comunicado, sí, 23 de octubre del 2003, de lunes. Ya he pasado diferentes días y aquí no aparece ningún comunicado sobre eso de que están sindicando a Manuel Pérez, porque aquí nos llega todas las noticias del país, de los diferentes departamentos, de todas las fiscalías de Colombia, de las diferentes seccionales, y no aparece ese boletín. ¿Sería bueno que lo corroboraran con la Fiscalía aquí en Arauca Capital? Sí, eso es algo que me enviaron hace que 20 minutos, media hora, frente a un comunicado de la Fiscalía en torno a Manuel Pérez. Entonces, son esas estrategias que se utilizan a veces para generar confusión en el pueblo, para tratar de detener el avance, en este caso, de la campaña de Manuel Pérez. Empezaron con el tema de la inhabilidad, ahora van con la Fiscalía, Dios quiera que no pasen a elementos peores, ¿no? Eso en últimas, pues hay algún daño, porque si genera algún daño, la gente está preocupada, muchas personas me llamaron, oiga, ¿cómo así que Manuel tiene esta dificultad? Y analicemos lo siguiente, si Manuel Pérez hubiese estado incurso en esta situación, esto hubiese salido hace 2-3 meses, cuando inició la campaña, ¿sí? Porque es que Magali no es de ahora, que es funcionaria, lleva 19 años trabajando allá, o sea, no es una cosa nueva, ¿sí? Lo están utilizando como una estrategia de último momento para tratar de que la gente se confunda, y envían una petición, ¿sí?, a la Procuraduría, a la Contraloría, y usted sabe que las peticiones, ¿cuánto tiempo tienen para que se resuelvan? 10 días hábiles como mínimo, dice la norma, ¿sí? Y la envían 4 días antes de las elecciones. Los dos primeros días van a ser hoy y mañana, porque eso apareció fue ayer, ¿no? Hoy y mañana empiezan a correr los términos. Y la otra semana vendrán los demás días hábiles. O sea, terminamos las elecciones y no ha habido tiempo para que le respondan esa petición a la persona. Entonces, pero a mediados de noviembre irán respondiendo. Exactamente, porque piden además una información ahí. Entonces, eso es una estrategia solamente para tratar de confundir a los araucanos, para tratar de generar un desgaste en la campaña de Manuel Pérez y para tratar de bajarle la intensidad a lo que se viene avanzando, ¿cierto? Es decirle a los araucanos que nosotros conocemos ya la historia, las estrategias políticas, las estrategias de campaña que se utilizan. No nos dejemos enredar por eso. Creamos en noticias que sean realmente producidas con la intención de generar información, ¿sí?
y no para desinformar, porque es lo que está sucediendo. Ahora, como le digo, sale ese tema precisamente de la fiscalía, otra situación que montan para tratar de generar esa confusión en el pueblo araucano. Aquí hay que jugar de manera realmente limpia y decir cosas que sean ciertas. Yo he venido pregonando por todos lados que el señor candidato a la gobernación, Renzo Martínez, firmó contratos con un cuestionado contratista, quien se dice ser testaferro del ELN, quien tiene hoy en la cárcel a dos gobernadores o exgobernadores del departamento de Arauca, y situación que sigue avanzando con los demás mandatarios que tuvieron la oportunidad de darle contratos a este señor. Y el señor candidato Renzo Martínez le entregó más de 7.800 millones de pesos a este contratista, ¿sí? Y es un tema de financiamiento del terrorismo según la fiscalía. Eso tiene por lo menos 22 años para que lo investiguen, ¿sí? Y ese proceso está ahí y está avanzando. Eso no es mentira. Ahí están los contratos, ¿sí? Ahí están los contratos. Ahí está efectivamente esta situación. Por otro lado, he venido diciendo, cometí un error político grave, jurídico. No le paran bolas a la ley. Es que el problema es que cuando se es proclive al delito o a cometer infracciones, no les importa y no prestan atención de ninguna manera. Entonces, hay normas preestablecidas. Por ejemplo, en las campañas políticas dice la norma que usted no puede acompañar candidatos diferentes a los de su partido político, aún estando coavalado por varios partidos. Mientras tenga candidato propio, no lo puede hacer. Y el señor ha venido cometiendo doble militancia por todo el departamento. Hace poco le miré la manifestación de Arauquita, allá tiene publicidad idéntica con un candidato a la alcaldía del Polo, ¿sí? Y el Consejo de Estado habla de la identidad publicitaria como una condición para que se establezca la doble militancia. Y está completica, él no, hasta los colores los utilizó, o sea, ahí no hay ninguna posibilidad de no establecerse que hay doble militancia. Le vi otra manifestación con una persona del Partido Verde, ¿sí? En Saravena, de la misma manera. Entonces, esto hay que ponerle cuidado, porque son errores pendejos, pareciera, ¿no? Pareciera que son errores pendejos, pero por errores pendejos se caen los candidatos o los mandatarios cuando son electos por no ponerle cuidado a esta situación. Y sobre esto ya hay una cantidad de jurisprudencia del Consejo de Estado, de alcaldes, de gobernadores, de representantes, de senadores de la República. El presidente del Congreso de Colombia, Roy Barreras, ¿sí?, fue retirado de su cargo por incurrir en doble militancia. O sea, esto no se salva nadie. Efectivamente no se salva nadie. Y es más, aquí en Arauca hay un ejemplo, el de Luis Emilio Tobar, cuando hizo un llamado de invitar por Camilo Acosta, que estaba en otro departamento, no estaba en Arauca, y vea que le costó su curul también. O sea, que esto viene desde hace mucho rato, las doble militancias, que a veces, como dice usted, son errores, que no le son pendejos, que no le paran bola, y eso le trae problemas luego a un candidato cuando es electo. Son las 7 de la mañana, 50 minutos. Edgar, a todos los candidatos que han venido le he preguntado eso, y usted como es gerente de la campaña, sobre las recompensas o las medidas que ha tomado el gobierno nacional. Gracias por esa pregunta, y le cuento lo siguiente. Ayer tuvimos la oportunidad de participar en una comisión de seguimiento electoral con todas las autoridades, y de las cosas que solicitamos fue que se hiciera público para que la gente conociera realmente el alcance y todo lo que existe en esta directriz que dio el presidente de la República. Le cuento que hay que reconocerle a Gustavo Petro ese compromiso con el tema de la democracia. Me parece espectacular lo que ha hecho el presidente de la República, ¿sí? En eso sí, no tengo coincidencia ideológica con él ni nada, pero me parece que es la berraquera que se esté promoviendo acciones contundentes para mitigar y detener el negocio, especialmente en Arauca, con lo que tiene que ver con la transhumancia histórica que tiene este municipio, este departamento, pero especialmente Arauca, Arauquita y Saravena, que son los municipios por donde pasan los venezolanos, donde sabemos ya los puntos están plenamente identificados, la fuerza pública tiene información puntual de fincas, casas, pasos, ¿sí?, de vehículos que se van a utilizar para el transporte de todas estas personas. En esto se está avanzando mucho, y la promoción para los araucanos es lo siguiente: quedó establecido que quien entregue información que permita, ¿sí?, dar con una persona que se encuentre pagando votos, que es aquel fulanito que carga la tulita aquí y le va pagando a los venezolanos, en este caso, por venir a votar en Arauca,
¿sí? Le van a dar 5 millones de recompensa por esa información. Adicional a eso, si a la persona la capturan con 100 millones de pesos, por ejemplo, le dan el 10%. Indistintamente de la cifra, le dan el 10% adicional, ¿sí? Porque la norma establece esa condición. 1.000 millones de pesos, le dan el 10%. Y muy seguramente pasar 4.000, 5.000 votos a 250 que les están ofreciendo por la ¿cómo es que dicen? Por la fórmula o por el paquete completo, porque es gobernación, alcaldía y creo que un candidato a la asamblea, por lo menos lo que hemos conocido, 250 les están ofreciendo a esa gente, pues obviamente eso es una millonada, ¿sí? Plata de los araucanos además, ¿sí? Porque esa plata no sale del bolsillo de los candidatos, esa plata sale de las alcaldías, del gobernador encargado, que son los que están poniendo el billete para esas campañas, ¿sí? Que le está poniendo el billete a la campaña de Renzo. Mire que ya hicieron pública la participación del gobernador a través de su familia en la campaña de Renzo Martínez, ¿no? Entonces toda esa gente se ha unido para mantener ese contubernio que se tiene en el departamento, y son los que están poniendo el billete, que es de los mismos araucanos, para financiar esta actividad. Entonces, ahora, las personas que entreguen información de los predios que se utilizan para la compra de votos, les dan 20 millones de pesos de recompensa. Hasta allá llega esa vaina, me parece de una manera interesante, porque pues aquí quién no sabe dónde son las fincas o las casas o los lotes donde están metiendo venezolanos. Y lo grave es que quien preste su bien inmueble, su finca, su casa, exactamente, ingresa en un proceso de extinción de dominio por cometer ilícitos allí. Entonces, ojo con eso, las personas que prestan su casa, su finca, su bodega, su lote, para meter personas allí que son compradas para el proceso electoral. Y esto empezó ya desde hace 2-3 días, ya están recibiendo información, están esperando que se acumulen o lleguen muchas más personas allí, aglutinen muchas más personas en esos predios para llegar a la fiscalía. En eso tienen un trabajo importante adelantado, ¿sí? Entonces, para terminar la pregunta, 5 millones de pesos al que entregue información que permita identificar o capturar a la persona que está pagando los votos. 20 millones de pesos para la persona que entregue información de los predios donde se tienen a esas personas allí alojadas para pagar los votos, ¿cierto? Aparte de eso, hay un adicional, el del 10% de la suma que sea incautada en el momento del operativo, ¿sí? Para esa persona que entregue la información. Entonces, araucanos, si queremos la democracia, si queremos Arauca, informemos, denunciemos, que además nos van a pagar por eso, ¿sí? Entreguemos información para que protejamos definitivamente la decisión de los araucanos. No es posible que unas campañas traigan a 4.000, 5.000 personas, que es lo que dicen que van a pasar, a tomar las decisiones de nuestro territorio. Y hay personas que, es lo peor, les parece que eso es legítimo, parece que eso está bien. Yo no considero que nosotros podamos de alguna manera verlo de buena forma, esa situación de traer personas a tomar nuestras decisiones. Vamos a combatir esto, vamos a denunciar, vamos a entregar información, que además nos van a pagar por ello. Entonces, estamos pidiendo que se habilite una línea única para el departamento de Arauca, o en el caso de los tres municipios donde realmente se presenta la situación, que es Arauca, Arauquita y Saravena, para que la gente se comunique, entregue la información, cojan sus datos e inmediatamente se dé la operación, puedan pasar a reclamar su recompensa, porque va a ser de esta manera. Y es más, Edgar, no alcancé a pasar al fiscal general de la Nación, que ayer dio una rueda de prensa, ahí la tenemos mañana, Dios quiere y la Virgen, la pasamos a primera hora, donde él habla que hay un grupo de élite que fue enviado desde Bogotá a los diferentes departamentos, que no van a tener vínculos ni con la seccional de las diferentes regiones. Están especialmente es para atacar todos estos delitos, es lo que ha dicho el fiscal general de la Nación. Sí, efectivamente, la Fiscalía, la Fuerza Pública, están organizados de tal manera que la reacción sea inmediata. El ciudadano llame, entregue la información, inmediatamente ellos avancen hacia donde se esté cometiendo el ilícito y puedan dar una respuesta a lo que esperan los araucanos y espera el pueblo colombiano. Entonces, yo creo que en este momento la Fuerza Pública está preparada para dar golpes contundentes. Dios proteja y bendiga a aquellas personas que se prestan para estos hechos, porque a veces lo tomamos de manera muy folclórica y los lamentos vienen después. Hay una
tendencia a cometer ilícitos, a cometer errores, a pensar que eso no pasa nada, tranquilo, que eso no va a suceder nada. Pero cuando nos llega la fuerza pública, cuando nos cogen cometiendo ese error que pareciera también muy sencillo, ¿no? Pareciera una pendejada, ¿no? Yo dejo que ahí lleguen 500 personas, 200, 300, 100 personas y venga el señor del partido a pagarle la platica por los votos, ¿sí? Y es como que eso no es nada del otro mundo. Pero cuando nos cojan en esa situación, podemos perder hasta nuestra casa, nuestra finca. Entonces es una cosa de pararle muchas bolas. Aquellos que con el tiempo o en otras épocas han venido haciendo ese negocito, tengan cuidado que esta vez la cosa no está fácil, ¿sí? No está fácil y va a haber unas sorpresas. Además, como le digo, ya la fiscalía tiene información, ¿sí? Hay muchos ciudadanos que ya han venido colaborando. Nosotros tenemos identificados muchos puntos, sitios, casas, ¿sí? Donde se va a recibir personas y donde están llegando. Lo que pasa es que en este momento se está esperando que lleguen más, porque realmente la afluencia ha sido baja, pero ya empezaron a pasar desde el día de antes, desde ayer, antes de ayer, empezaron a pasar. Pero se espera que haya un número importante para llegar con todo el poder del Estado a intervenir esta situación. Son las 7 de la mañana, 58 minutos, hemos llegado al final de este espacio, La Clave Política. Edgar, puede estar tranquilo, por último, que Manuel Pérez no está inhabilitado y la invitación para que voten por Manuel Pérez este fin de semana. Mire, algo que le olvidé decir. Antes de que Manuel Pérez se inscribiera como candidato, esa pregunta se la hizo alguien dentro del partido, ¿sí? No a él, sino se hizo la pregunta. Bueno, ¿y Manuel Pérez qué posibilidades tiene de alguna inhabilidad? Entonces, la única situación que lo vinculaba a él con el departamento, no, es que mi hermana trabaja en la Contraloría. ¿Y qué hace su hermana? No, es una profesional especializada, pero efectivamente en algunos momentos la dejó encargada al Contralor para efectos de cumplir funciones del cargo respecto de esa situación, en cargo de esas funciones, por una salida, por ejemplo, podría ser. Y esa consulta se elevó al partido, a la función pública, ¿sí?, para determinar si existía o no algún riesgo de inhabilidad en este sentido, ¿sí? Y tenemos el documento, tenemos la respuesta, tenemos una sentencia, bueno, una no, hay varias sentencias del Consejo de Estado que se refieren a el factor funcional. Yo me apego mucho del tema del factor funcional porque es que usted puede ser, por ejemplo, el alcalde o el gobernador, ¿cierto? Y yo soy candidato a la alcaldía, pero en otro departamento, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera me podría a mí ayudar ese alcalde o ese gobernador? En este caso es la función que cumplía la doctora Magali, ¿de qué manera puede facilitar o ayudarle a Manuel Pérez? ¿Sí? Más cuando ella es simplemente una funcionaria de la Contraloría. Entonces, eso fue ya un tema de debate. Obviamente, se pone hoy sobre la mesa acá y todo el mundo como que, uy, ¿cómo así? ¿Sí? Cuando no hay posibilidad de debate. ¿Por qué no lo plantearon 3 meses, 4 meses antes? ¿Sí? Y muy seguramente habría una decisión judicial al respecto. Obviamente la campaña no lo iba a sacar porque no es necesario ahondar en un tema que no tiene ninguna relevancia, ¿sí? Que lo quieran hacer relevante hoy con una petición para que la gente pues se preocupe, pero ahí absolutamente no hay nada. Existe suficiente sentencia, suficiente argumento judicial que permite determinar que no existe ninguna inhabilidad por parte de Manuel Pérez, ¿sí? Eso está supremamente claro y eso se consultó antes de que Manuel Pérez se inscribiera como candidato, hace mucho rato, por allá en el mes de junio. Entonces, es una situación que ya está superada. Por otro lado, decirle a los araucanos que Manuel Pérez es el candidato que tiene como valor de propuesta política a los araucanos la necesidad de que este departamento se transforme para bien. Y definitivamente tenemos claro una cosa, que este elemento de valor que requiere el departamento de Arauca se llama la seguridad, ¿sí? La independencia. ¿Independencia a qué? La independencia de los grupos al margen de la ley que vienen dando órdenes en el departamento de Arauca, que son los que le dicen a los mandatarios qué deben o qué no deben hacer, que llaman a ordenarle a los campesinos por quién o quién no votar. ¿Sí? Esa independencia es la que puede transformar este departamento. Mientras nosotros sigamos teniendo
ese sello de inseguridad en Arauca, Arauca no va a cambiar. Definitivamente la única forma de que funcione el empleo o que haya empleo, ¿sí? Que funcione el trabajo, que funcione la educación, la salud, ¿sí? Que alguien se arriesgue a generar empresa en este departamento es porque hay condiciones de seguridad, que la gente tenga tranquilidad de poder hacer sus cosas de buena manera. Pero mire, la gente está mamada de la extorsión. Aquí le cobran hasta la señora que vende aguacaticos en la esquina de la plaza de mercado. Aquí el pobre que pone una venta de empanadas, y no digo el pobre por el tema económico, sino la pobre persona, ¿sí? Que monta una ventica de empanadas, ¿sí? Apenas se dan cuenta que está vendiendo empanadas, le caen a cobrarle, ¿sí? A quitarle lo que se gana trabajando. Eso no puede seguir siendo en este departamento. Y si vamos a las grandes empresas, pues igual, ¿quién va a poner aquí un D1? ¿Sí? Nadie pone un D1 en Arauca. ¿Por qué no lo ponen? Pues porque no hay garantías de seguridad para hacerlo, ¿sí? Porque no se puede trabajar para darle a otros sinvergüenzas, acostumbrados a que unos gobiernos permisivos no le han puesto el pie a esta situación. Entonces, estamos hablando de independencia y Arauca necesita liberarse, ¿sí? De este yugo que nos tiene suprimidos, ¿sí? Que nos tiene anulados como ciudadanos, y que quienes pretenden alzar la voz, entonces, o quienes alzan la voz, tienen inmediatamente objetivo militar, ¿sí? Manuel Pérez debe ser o quiere ser la voz de los que se callan, de los que no pueden decir lo que se quiere decir. Entonces, es un candidato que genera una esperanza para el departamento de Arauca, ¿sí? Y la gente lo ha visto de esta manera. A nosotros nos llaman del sector rural a decirnos, vamos a votar por Manuel Pérez. Obviamente la gente lo hace en silencio, con temor, ¿sí? Pero decididos. Entonces, araucanos, demos la oportunidad a que este departamento definitivamente cambie. No le apostemos más a los que ya sabemos quiénes son y con quiénes han andado toda la vida. Aquí nos conocemos, aquí sabemos quiénes somos y dónde estamos, ¿sí? Y con quiénes hemos estado. ¿Sí? Ahora hay un cuentico. Ah, que si Manuel Pérez gana va a traer los paramilitares. Esa es la narrativa del ELN y de un candidato. ¿Sí? Andan diciendo eso por todos lados. ¿Cuáles paramilitares? ¿Dónde están los paramilitares? Si en el país no hay paramilitares. ¿Y en Arauca? Arauca, que usted se mueve sale del terminal y ahí para allá lo que empieza a ver es control de los grupos al margen de la ley. Exagerando estoy. Pero en la zona rural, ¿usted qué banderas encuentra? ¿La bandera de quién? ¿Sí? Ni siquiera la de Colombia, sino a los grupos al margen de la ley. Entonces, eso es un sofisma y un cuento chimbo para que la gente se preocupe y quiera seguir en la misma situación en la que estamos. Son las 8 de la mañana y 4 minutos. Hemos llegado al final de la sesión La Clave Política. Muchas gracias, Edgar, por participar en esta mesa de trabajo y sobre todo en esta sesión La Clave Política, hablando de Manuel Pérez Rueda, candidato a la gobernación de Arauca por el Centro Democrático. Feliz día para todos ustedes.